Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase del curso de computación. El día de hoy estamos trabajando la hoja número 19. Y bueno, ¿qué creen? El día de hoy pues vamos a terminar nuestro proyecto global parte final, ¿sí? Hemos llegado a la parte final de este proyecto global. Lo hemos trabajado casi durante un mes, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya lo estamos terminando, ¿verdad? Obviamente esto se va a entregar como una tarea, más adelante vamos a explicar, pero hoy finalizamos todo. Quiero recordarles que por favor recuerden que el uso de las fórmulas es obligatorio. Si ustedes no utilizan las fórmulas, su calificación se reducirá considerablemente. Entonces espero que ustedes las puedan utilizar correctamente, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro proyecto global. Acá lo tenemos. ¿Qué es lo que llevamos hasta hoy en día en este momento? Bueno, tenemos hechas las pestañas, ¿verdad? Le pusimos color a las pestañas, le pusimos nombre a las pestañas o a las hojas de cálculo que tenemos acá. Escribimos las cantidades de cada una de ellas, le aplicamos formato a esto. En cada una de las hojas de cálculo se aplicó formato y se sacó el total de cada una de las ventas que hay en cada uno de estos periodos de mes. Entonces, eso es lo que tenemos hecho y el día de hoy vamos a hacer los últimos tres totales de ventas de todo el año, de lo que son los vestidos, las faldas y las blusas. La semana pasada aprendimos a sacar el de los pantalones y el de las camisas, que casi, bueno, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, les recuerdo que este proyecto global vale 30 puntos de lo que es la zona. Así que si ustedes no hacen este proyecto, no van a tener 30 puntos, y 30 puntos está muy difícil después ganar. Entonces les pido que por favor lo terminen y que lo hagan correctamente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con los vestidos. Entonces, ¿se recuerdan? Para sacar el total de los totales completos de todo el año, venimos y escribimos igual, ¿verdad? Nos venimos acá a enero, marzo. Ahora estamos sacando el de los vestidos, perdón, acá. El de los vestidos, nos venimos acá, seleccionamos la cantidad total de los vestidos de enero, marzo, presionamos Enter, ¿sí? Ahora nos venimos acá y escribimos el signo de suma, además, acá lo tenemos. Nos venimos a abril, junio, seleccionamos el vestido, Enter, ¿ok? Nos venimos acá, el signo de más, a julio, septiembre. Los vestidos, Enter, y por último, otra vez, lo que es el signo de suma, octubre, diciembre, vestidos y Enter. Ahí lo tenemos. Repetimos el mismo procedimiento de lo que estábamos haciendo la semana pasada con el resto de lo que son las faldas y las blusas, ¿verdad? Venimos igual, faldas, Enter, ahora empezamos a sumar. Más faldas, ajá, vamos a sumar julio, septiembre, aplicamos el signo de más, octubre, diciembre, enter, listo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a las blusas, escribimos el signo igual, ¿verdad? Y acá, Enter, muy bien. El signo de más, abril, junio, blusas, Enter, ok. El mismo procedimiento, ¿verdad? Aquí no cambia nada. Solo estamos haciéndolo con cada uno de los elementos que tenemos ahí. Ahora el último, acá, blusas, total. Listo. Ahí estaría el total de las el total de todos los productos a través de todo un año, ¿verdad? Y así quedaría nuestro proyecto global. Cada una de estas hojas de cálculo con sus respectivos totales y ventas que salieron y todos los totales finales. Entonces, ese es
Esa es la tarea número uno de este bloque, que consta de finalizar el proyecto global que se comenzó desde la hoja 16 hasta la hoja 19. Todos y cada uno de los pasos, como lo hemos visto en los videos, ¿verdad? Entonces, se debe guardar el documento de Excel y enviarlo por correo electrónico. Envían una carátula con su nombre, su grado, el número de tarea que ustedes envían en la fecha del 27 de septiembre del 2021. Quiero recordarles que esta tarea vale 30 puntos, ¿sí? 30 grandes puntos, que es importante hacerlo. Si ustedes no hacen el proyecto global, va a ser muy difícil que ustedes puedan aprobar el curso, porque son 30 puntos de una vez. Ustedes pueden revisarlo en lo que es su cronograma de tareas, ¿verdad? Así que eso sería todo, y espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda, estoy ahí para poder ayudarlos, y nos vemos la próxima semana.